Bueno, agradecer a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Huaral por esta invitación, en especial a David Trujillo, uno de mis exalumnos, quien realmente cuando conversó conmigo y me hizo la invitación, me llenó de mucha alegría porque me encanta siempre poder compartir con la población este tipo de eventos, ¿no? Toda vez que creo que los profesionales siempre estamos dispuestos a poder llevar algo de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, porque el verdadero sentido del aprendizaje justamente está en poder compartir esto con los demás, ¿no? El tema que hoy no, nos convoca, y saludar también a Victoria Grados, ¿no? Victoria Grados, una sorpresa encontrarte por este medio. No tenía conocimiento de que estabas trabajando al lado de David en la municipalidad. Mis felicitaciones y mi saludo para ti y para todo el equipo en general de la Municipalidad Provincial de Guaraldo. Y felicitarlos también por lo que escucho, están realizando una serie de actividades en bien de la población. Y quiero empezar con algo que tú has dicho, Victoria, en tu participación, ¿no? Que vivimos un momento de crisis en el país y en el mundo, pero que esta crisis también se convierte pues en oportunidades que nosotros podríamos aprovechar para salir adelante, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Entender que si bien es cierto, el país vive una crisis muy fuerte, dada la pandemia que estamos viviendo, pero de ello se derivan una serie de oportunidades que como población y como autoridades, en el caso de las municipalidades, se pueden potenciar para poder salir de ello y ir generando una sociedad y un país en general en vías hacia un mayor desarrollo, ¿no? Creo que eso es importante. Ahora, ¿cómo convertir esta crisis en oportunidades y saber manejarlas y potenciarlas para alcanzar el éxito? De eso trata justamente la charla de hoy, ¿no? Cuando David me dijo para tocar el tema de liderazgo y toma de decisiones en tiempo de pandemia, yo estuve pensando en estos días cómo enfocar el tema y manejé dos posibilidades, ¿no? Por un momento dije, bueno, vamos a plantear primero algunos conceptos sustanciales sobre lo que es liderazgo, sobre lo que es toma de decisiones y luego cómo articulamos estos dos dentro de un contexto de la pandemia, ¿no? Pero luego dije, no, en todo caso, algunos aspectos teóricos muy, muy sustanciales, pero básicamente hablarles en términos de la experiencia y en términos mismos de lo que nos dice la misma emoción del momento, ¿no? Porque creo que es la mejor forma de poder llegar a la población, sobre todo cuando se trata de un tema como esto, ¿no? De hablarle de liderazgo y hablar de la toma de decisiones, dos elementos que son fundamentales en la vida social. Y el contexto de pandemia que nos está llevando pues a replantear una serie de términos y de prácticas sociales también. Lo decía el joven presentador que soy decano del Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincias y a nivel del equipo de sociólogos en el Perú estamos muy preocupados porque hay una nueva normalidad social que nos lleva a replantear también conceptos. Y por lo tanto también explicarles a la población en qué consiste esa nueva normalidad social, porque hay que aceptar ya que el nuevo contexto que hoy estamos viviendo y que se viene al futuro será un contexto de mucha complejidad, ¿no? De cambios turbulentos, rápidos, profundos, y que debe llevarnos a nosotros también a tener que actuar de la manera más adecuada dentro de este nuevo contexto que justamente demanda de nosotros nuevas actitudes, pues, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Es decir, volver a la vida anterior a la pandemia, eso es muy difícil. Ya nada será igual. Hay todo un debate con respecto a esto en el campo de nosotros los sociólogos, pero lo cierto es que la pandemia en general está generando pues un nuevo contexto cuya situación será ya pues irreversible, ¿no? Y por lo tanto hay que tomar nuevas actitudes frente a ello. Bien, entonces, dicho estas palabras, yo quiero empezar con el tema que hoy nos convoca y que se denomina liderazgo y toma de decisiones en tiempo de pandemia, ¿no? Lo primero es, en realidad, cuando se habla de liderazgo, muchas veces nos dicen de que
asumir el liderazgo nos debe llevar a alcanzar el éxito, ¿no? Eso es lo primero que nos dicen todos los expositores del tema. Pero la pregunta es, ¿qué se entiende por éxito, no? Y ahí viene también una reflexión profunda, porque el éxito podríamos nosotros conceptualizarlo, entenderlo de muchas maneras. Es más, cada persona, cada ser humano construye su visión de éxito en función a la concepción que tiene de la vida, ¿sí? Para algunos el éxito puede estar más asociado a elementos materiales, ¿no? Algunos ven a una persona y por las cosas materiales que posee dice, oye, es una persona exitosa. Pero para otros el éxito no está asociado a ello, pues. Para otros el éxito está asociado a la realización personal, ¿sí? La realización personal va por el lado mismo de sentir la felicidad como parte de su propia existencia, ¿no? Algunos filósofos, Sartre, por ejemplo, filósofo de la libertad, él creía de que justamente el hecho de alcanzar la felicidad está por el lado de cómo nosotros somos libres de elegir la propia construcción de nuestro destino, de nuestro futuro, ¿sí? Y ese es el papel de un líder, ¿no? Construir ese futuro, esa visión de futuro que todos queremos alcanzar. Entonces, la felicidad está justamente ahí. Y cómo tú te sientes realizado en la medida de que actúas con libertad, pero con responsabilidad, ¿sí? El verdadero sentido de la libertad consiste en actuar por tu propia voluntad, pero bajo tu responsabilidad. Entiéndase que nosotros somos ciudadanos de una sociedad y por lo tanto tenemos que aceptar que en esa sociedad existen normas de diferentes tipos, normas sociales, normas morales, normas jurídicas, y ello nos condiciona de alguna manera también para poder actuar bajo ciertos límites, ¿sí? Porque, y ahí es muy importante, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del tema de la toma de decisiones, tomar decisiones no significa que yo voy a asumir cualquier acción, porque soy libre de hacerlo. No, sino que también depende del contexto de la cultura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros los peruanos, ¿sí? Nuestra cultura determina también qué tipo de acciones están enmarcadas dentro de lo que socialmente se acepta como correcto. Es decir, lo que llamaríamos las normas sociales, ¿no? Y también qué tipo de acciones se aceptan correctamente, se aceptan dentro de las normas jurídicas. Es decir, lo que la ley nos permite poder realizar para alcanzar el éxito, ¿no? Porque si yo veo el éxito solo desde el punto de vista material, es decir, lo que poseo como elementos materiales, entonces podría pues dedicarme de repente a actividades no legales, ¿no? Y por lo tanto, de repente reunir una buena cantidad de dinero y tener todas las cosas materiales que supuestamente eso me daría éxito y felicidad en la vida. Pero no es lo correcto, ¿no? Porque hay normas que establecen lo que es correcto y lo que es incorrecto en la vida social, ¿no? Entonces, y también están de por medio las normas morales, ¿no? Es decir, es lo que la sociedad juzga como bueno y como malo dentro del marco social en el cual nosotros nos desenvolvemos. Yo les decía de que dentro de la toma de decisiones nosotros tenemos que entender que como parte de una sociedad nosotros estamos enmarcados también dentro de normas sociales, normas morales, normas jurídicas, ¿no? Y por lo tanto, si bien es cierto, somos libres de realizar o tomar estas decisiones por voluntad propia, pero estas nunca pueden salir de ese marco de lo que llamamos pues las normas sociales, morales y jurídicas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente. De lo contrario, como le decía, estaríamos nosotros planteándonos una imagen del éxito fuera de lo socialmente y moralmente y jurídicamente aceptado. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que entenderlo por un lado. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo, y lo decía muy bien Victoria Grados en sus palabras de presentación, decía de lo importante que es asumir el liderazgo en los tiempos actuales que hoy vivimos, pero habría que entender también que quién puede ser líder o quién es líder, ¿no? Y si todos estamos en la capacidad de asumir liderazgo. Y hoy se sabe, ya por el avance mismo, el conocimiento, de que todos efectivamente tenemos esa potencialidad de convertirnos en líderes, ¿sí? Todos tenemos esa potencialidad, debemos descubrir algún filósofo decía, todos tenemos un líder dentro de nosotros. Desgraciadamente a veces nos vamos de este mundo
y ese líder nunca despierta, ¿no? Porque nunca fuimos capaces de potenciar esas condiciones que tenemos para poder, no necesariamente hablamos de liderazgo en términos de dirigir alguna organización o un grupo de personas. El liderazgo tiene que ver principalmente uno con cómo nosotros orientamos nuestra propia existencia. Es decir, en primer lugar, hay que ser líderes de nuestra propia vida, líderes de nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, la manera como orientamos nuestra vida, cómo orientamos la existencia, nos convierte en líderes a cada uno de nosotros. Y ahí tiene que ver con una pregunta que cada uno de nosotros tendría que formularnos, ¿no? ¿Sí? No sé si todos nosotros alguna vez nos hemos preguntado a dónde conduzco mi vida, ¿no? ¿Sí? ¿A dónde va mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Sí? Y entonces, y cuando nos preguntamos, cuando hacemos esta pregunta de a dónde conduzco mi vida, a dónde va mi vida, hay que entender de que hay muchos aspectos que tienen que ver con la respuesta que nosotros le podríamos dar a esta pregunta. Tiene que ver con los hábitos, con los pensamientos, con las creencias propias del entorno social, ¿no? Nosotros, como seres sociales, estamos influenciados por un conjunto de hábitos, por un conjunto de pensamientos. Y esos hábitos, esos pensamientos, esas creencias, esas influencias sociales, muchas veces nos pueden permitir desarrollar esas potencialidades para ser líderes, o muchas veces también nos pueden limitar y nos vamos para siempre con ese líder dormido, ¿sí? Y nunca logramos nosotros romper ese esquema y despertar al líder y lograr nuestros objetivos en la vida, ¿no? ¿No? Entonces, hay que entender entonces que como seres sociales estamos influenciados por todo ese conjunto de elementos que he señalado, ¿no? ¿Mm? ¿Estamos conformes, estamos satisfechos con la vida que tenemos? Creo que todos nosotros eso nos hemos planteado, esa pregunta nos hemos planteado más de una vez, ¿no? ¿Estamos conformes, estamos satisfechos con la vida que tenemos? ¿No? Y si esa satisfacción o no de la vida que tenemos nos debe llevar o no a lograr nuevos objetivos en la vida. En la existencia del ser humano, uno va logrando ciertos objetivos y se va planteando nuevos retos, nuevos objetivos. El ser humano nunca termina de aprender, por lo tanto, nunca termina de cambiar. Hay quienes dicen, yo ya estoy maduro, yo ya estoy viejo, por lo tanto, yo ya no voy a cambiar. Eso es completamente erróneo. Si el ser humano nunca termina de aprender, ¿sí? Salvo cuando se va de este mundo, por lo tanto, hasta el último día de existencia tiene la posibilidad de cambiar, ¿de acuerdo? Y esta pandemia nos debe enseñar ello, ¿no? Cómo cambiar nuestra existencia, cómo cambiar nuestros comportamientos, cómo cambiar la manera de mirar, no solo el mundo, sino también mirar nuestro entorno más cercano, la relación con los nuestros, la familia, los vecinos, los amigos, ¿sí? Los compañeros de trabajo, la manera de mirar las autoridades a la población con las cuales trabajan permanentemente para alcanzar el desarrollo. Es decir, la mirada tiene que ir cambiando en función a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, y lógicamente este reto que nos va planteando nos lleva pues a asumir un aspecto que es sustancial en la vida, en el proceso de liderazgo y toma de decisiones. Asumir cambios. ¿Sí? Lo que en teoría algunos llaman pues asumir mejoras, ¿no? Sí, hay toda una teoría al respecto, pero ya le dije, quiero plantearlo básicamente en términos de la existencia misma, ¿no? Entonces, estos cambios deben llevar pues a tomar decisiones que muchas veces tienen que romper con aspectos que nos limitan, pues. ¿Cuál es, qué es lo que más limita al ser humano para asumir cambios en su vida? ¿Saben qué? Los miedos, ¿sí? Los miedos nos lleva básicamente a dudar, a creer que no podemos alcanzar grandes objetivos en la vida. ¿Sí? Los miedos, las dudas, muchas creencias nos limitan. Pero cuando estas dudas, estas creencias se convierten en grandes temores o miedos, es cuando esto no nos permite cambiar. Y por lo tanto no nos permite tomar decisiones. Y por lo tanto no nos permite alcanzar nuevos objetivos en la vida. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los triunfadores en la vida? Lo que llamamos triunfadores. ¿Quién es el triunfador en la vida? Aquel que realmente supo asumir esos miedos y enfrentar esos temores. Y decir, bueno, yo puedo, yo lo voy a alcanzar a pesar de todas las circunstancias. A pesar de
el entorno donde yo vivo no es el más favorable y estoy de repente influenciado por gente negativa que me dice que nada es posible. Por ejemplo, muchas veces los vecinos, ¿no? El barrio lo dice, pero vecino, ¿para qué vas a intentar hacer eso? Las autoridades nunca apoyan, ¿sí? Ya hay nuevas elecciones, igual son todos. Es decir, hay toda una influencia, una carga negativa que no nos permite muchas veces asumir grandes cambios. Pero el líder, el exitoso, está dispuesto a vencer esos miedos. Está dispuesto a decir si podemos a pesar de todo ello, ¿sí? Y por lo tanto, pues, se convierte en un ganador, ¿sí? Se convierte en un triunfador. Se convierte en alguien que esa crisis, esa debilidad o esos problemas que ve en su entorno lo transforma en grandes oportunidades para decir, a pesar de todo ello, podemos alcanzar cambios en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en fin. Ya. Me habían silenciado, ¿sigo? No, silencio a otra persona, siga. Perfecto. Entonces, ese es el sentido mismo de lo que es el liderazgo en la vida, ¿no? Te convertís en una persona triunfadora, exitosa, capaz de enfrentar los miedos, los temores, para poder cambiar la situación, los problemas que se encuentran en un entorno social, ¿no? Es decir, entonces, el ser líder y asumir esa actitud ganadora en la vida pasa también porque tienes muy claros cuáles son esos sueños que tú tienes y que te llevan hacia luchar permanentemente para convertirlos en una realidad. Los grandes líderes son aquellos que primero tienen sueños, segundo, luchan por esos sueños y tercero, nunca actúan solos, involucran a los demás, ¿sí? El verdadero líder convierte en líderes también a sus seguidores, ¿sí? Y de muchas formas, ¿no? Enseñándoles, orientándolos, delegando funciones, ¿sí? Acompañándolos permanentemente, haciendo que ellos también se sientan seguros de alcanzar lo que desean en la vida o desean alcanzar para la comunidad. Entiéndanse que el liderazgo hay de dos dimensiones, ¿eh? El liderazgo, como en muchos de ustedes que me están escuchando a través de la pantalla, porque dirigen una organización en la provincia de Huaral, o liderazgo también en tu propia existencia, que es el primer paso. Alguien dijo, nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no te sientes seguro para alcanzar tus objetivos de vida, tus objetivos personales, entonces tampoco podrías impulsar a los demás para alcanzar los objetivos de tu organización. Primero tienes que ser líder de ti mismo, líder de tu vida, y después tomar la decisión de ser líder de una organización y encaminarlos hacia una visión de futuro, ¿sí? Los líderes tienen que tener, pues, un compromiso firme, ¿sí? Un compromiso claro. Algunos caen profundamente para dar recién ese vuelco radical. Es decir, algunas personas no cambian en su vida mientras no pisan fondo, como se dice comúnmente, ¿sí? A veces la vida nos marca de alguna manera con ciertos acontecimientos, con ciertos hechos, y recién entonces nosotros sacudimos la existencia y decimos, ¿qué estoy haciendo con ella? ¿Sí? Y reflexiono y por lo tanto empiezo a vislumbrar cómo podría ser mi futuro y recién tomo decisiones. ¿Sí? Entonces, el verdadero líder de su propia existencia, tiene que asumir un compromiso firme de qué es lo que quiere en su vida, ¿sí? Y esa toma de decisiones que asume tiene que ser, pues, decisiones de calidad. Es decir, decisiones que te lleven a una mejora en tu vida. Eres libre de elegir, ya lo dije. Pero esa libertad de elegir, la acción que vas a realizar para transformar tu existencia, está enmarcada por ciertos límites que te da el hecho de que vivimos en una sociedad culturalmente construida. Por lo tanto, normas de diverso tipo nos dan los límites de lo que nosotros debemos hacer para transformar nuestra propia existencia, ¿sí? La sociedad, el entorno nos condiciona, pero nosotros somos libres de elegir el futuro. Es decir, muchas veces también escuchamos en la vida común, y ustedes podrán darme la razón,
Muchas veces algunas personas se quejan de todo lo que tuvieron que vivir en su entorno familiar, barrial, vecinal, como queramos llamarlo, y se quejan de todas esas condiciones, características en las que estuvo inmersa su existencia, su vida, para decir, por eso es que yo no alcancé nada en la vida. Eso es lo más erróneo, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han escuchado ello, ¿no? Es que mis padres nunca me apoyaron, es que los vecinos, todo el mundo se dedicó, pues, a cosas negativas, y yo me dejé influenciar, me dejé llevar por ellos. Es cierto que el entorno social influye muchísimo en nosotros, pero nosotros somos libres, si deseamos, de transformar nuestra propia existencia. De decir, yo deseo esto para mí, al margen de todo lo demás que pueda estar presente en esto. Esta pandemia, por ejemplo, algo nos demuestra. Nosotros podemos ser muy críticos, y me dirijo acá a toda la población en general, nosotros podemos ser muy críticos de lo que pueden hacer las autoridades con respecto a cómo afrontar la pandemia en el Perú. Podemos ser muy críticos, pero también tenemos que aceptar que la otra parte está en la responsabilidad de nosotros. Podemos ser muy críticos de cómo se asumen las cuarentenas, en fin, ¿no? De las medidas que se toman, que la vacuna llegó o no llegó, que es insuficiente o no, en fin. Críticos en todos aspectos podemos ser, pero la contraparte está también en nosotros, la responsabilidad que asumimos como ciudadanos, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre, pues, en todo campo de cosas. Con los compromisos firmes los asumimos nosotros, ¿sí? Y somos libres de asumir compromisos enmarcados dentro de lo que establece la sociedad, ¿sí? Al margen de que ciertas limitaciones pueda estar presente en el barrio, en la comunidad, en la familia, qué sé yo, pero nosotros, nuestro destino, nuestra existencia, nuestra vida, va a depender mucho de lo que nosotros decidamos hacer por ella, ¿sí? El pasado de nuestra existencia, de nuestra organización, de nuestra vida, en fin, de la sociedad, el pasado es importante. Hay quienes dicen que quienes no conocen el pasado de su sociedad, de su país, carecen de identidad. Y un pueblo sin identidad no puede orientarse hacia el futuro, eso es cierto. Eso es cierto, ¿sí? El pasado es importante para conocer qué ocurrió en una mirada retrospectiva, hacia atrás, qué ocurrió. Pero también para sacar aprendizajes de las cosas malas y de las cosas buenas, para poder enrumbar mejor nuestra existencia, para poder enrumbar mejor los destinos de una provincia como la de Huaral, para enrumbar mejor los destinos de una organización a la cual tú perteneces. En fin, el pasado es importante. Pero el pasado por sí solo no basta. Por ejemplo, en nuestra existencia, el pasado es como una estela que deja el avión cuando va rumbo hacia un objetivo, ¿sí? Cuando va rumbo hacia una meta, cuando va rumbo hacia un destino, ¿sí? Pero ese destino depende del piloto que maneja el avión, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién es el piloto que conduce, que maneja, que dirige el avión? Es decir, nuestra existencia. Nosotros, cada uno de nosotros somos un piloto que dirige nuestra propia existencia y queremos llegar a un destino, ¿sí? A una visión de futuro que nos hemos planteado para cada uno de nosotros. El pasado es importante, ya lo dije, y muy importante, ¿sí? Pero no nos quedemos solo en ello. Hay que, en esa orientación hacia un destino, en ese camino hacia un destino, se presentan obstáculos, como ocurre en todo ámbito de la vida social. Los obstáculos siempre están presentes, pero a pesar de ello hay que aprender a salir adelante. Nunca dejar de lado nuestros sueños. El futuro pertenece a quienes afrontan los retos, a quienes afrontan estos desafíos, a quienes afrontan estos sueños y toman decisiones. No se quedan solo tampoco en una mirada soñadora, en una utopía de lo que podría ser el mundo, la realidad, mi destino, pero nunca realizo nada para cambiar lo que hoy tengo, ¿no? La mayor conquista del ser humano justamente pasa por ello, conquistarse a uno mismo. Es decir, reconocer cuáles son mis limitaciones y cómo corregirlas, cómo superarlas. E identificar cuáles son mis potencialidades, mis capacidades y aprovecharlas para salir adelante. Creo que esta pandemia nos enseñó muchísimas cosas. Dentro de todo lo negativo que puede dejarnos, y que estamos viviendo las consecuencias, y todavía estamos en ese proceso,
pero hay algo que nos dejó como aspecto positivo. Y yo siempre lo digo en cada una de las entrevistas o conferencias que tengo la oportunidad de brindar y tratar del tema de la pandemia. Yo creo que la pandemia que hoy estamos viviendo nos llevó a algo que quizás muchos de nosotros no estábamos preparados. ¿Sí? Nos llevó a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Y ojalá todos lo hayamos sacado provecho de ello. ¿Sí? A reflexionar sobre qué estábamos haciendo antes de esta situación que hoy estamos viviendo. Y decir, mira, perdí un familiar, perdí un vecino, perdí un amigo. ¿Sí? Y hoy, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo orientar mi existencia? Nos llevó a pensar que más allá de mi existencia individual, somos seres sociales, que necesitamos de la familia, de los amigos, de los vecinos. ¿Sí? Necesitamos de los demás, porque una sociedad se compone no solamente por cada uno de nosotros, sino de cómo interactuamos los seres humanos. La sociedad se construye no por la suma de individuos, sino por la forma como nosotros interactuamos. ¿Sí? Y este contexto nos llevó a repensar todo ese tipo de cosas. Cómo interactuamos con las personas que más queremos, cómo interactuamos con los vecinos para resolver situaciones de la comunidad que se van presentando día a día. Cómo interactuamos con mi ciudadanía cuando somos autoridades de las municipalidades, gobiernos regionales, en fin. Cómo interactuamos con ellos para poder entenderlos y llevarles las mejores soluciones. Porque eso nos exigen hoy las personas, soluciones. ¿No? Entonces, eso tiene que habernos permitido esta pandemia. Tiene que habernos permitido tener una mirada distinta del contexto social. ¿Sí? Todos los seres humanos, ya lo dije hace un instante, tenemos potenciales, tenemos potencialidades ocultas de ser líderes. ¿Cómo rescatar estas potencialidades y transformarlas en existencia? Pasa también por reconocer nosotros mismos la gran capacidad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Admitir que vivimos en una sociedad y no perder nuestro sentido de responsabilidad es importante. Pero tú eres el único responsable de tu propia existencia. Tú eres el único responsable de que puedas orientar tu vida hacia una visión de futuro y llegar a concretarla. Decir, esto alcancé y hoy me trazo nuevos objetivos. Ahora, si uno asume ese papel de liderazgo, tiene que asumir pues ciertas estrategias. Porque si nosotros nos quedamos solo en decir, bueno, este es el sueño, esta es la meta a la cual yo quiero llegar, esta es la visión que yo tengo, pero no realizo nada concreto, entonces no voy a poder avanzar. El liderazgo nos lleva también a plantear algunas estrategias sustanciales, fundamentales, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con que las palabras hablan más, las acciones, perdón, dicen mucho más que las palabras. ¿A quiénes pueden seguir los demás integrantes de una organización? ¿A los que mejor hablan o a los que más hacen? Las acciones hablan más que las palabras. Mucho se ha teorizado sobre el tema de tipos de líderes, ¿no? Se ha hablado incluso hasta de líderes carismáticos, que tienen una enorme facilidad de palabra. Pero el líder carismático tiene sus limitaciones, pues, ¿no? Porque puede persuadir, cosa que es importante en el líder. Pero no convence siempre, porque va a haber un momento en el cual la población dice, muy bien, dices mucho, pero haces poco. Entonces, la primera estrategia fundamental en todo liderazgo es que las acciones son más importantes, dicen mucho más que todas las palabras que nosotros podamos decir, transmitir a los demás. El verdadero líder siempre va al frente en cada batalla, lo sabemos a través de la historia, ¿no? Hemos visto muchas veces ello. Igual hagamos con nuestra propia existencia. Cuando todos digan que tú no puedes, tú di, bueno, yo sí puedo. Cuando todos digan, no te metas, ahora te vas a generar muchos problemas, tú di, bueno, yo sí lo voy a asumir en bien de la comunidad. Cuando todos digan, no, yo no puedo ir a esa reunión, tú di, pues, yo sí puedo ir y voy a defender a mi comunidad. Voy a plantear esto frente a las autoridades, ¿sí? Porque me preocupa la situación de mi comunidad. El líder siempre va adelante y con sus acciones convence a los demás. Otra situación, otra estrategia importante en el liderazgo es también el de saber corregir, ¿no? Y esto en todo momento, en todo espacio de líder, ¿eh? Saber cómo y cuándo corregir. Hay una frase que es muy común, ¿no? Sí, siempre lo he escuchado, lo he leído en algunos, incluso en algunos espacios, en algunos locales, ¿no?
aplaudir en público y corregir en privado. Esa es una frase clásica. Repito, aplaudir en público y corregir en privado. Eso hace el verdadero líder. El líder de un hogar, una familia, aplaude al hijo en público, pero lo corrige en privado. ¿Sí? El líder de una institución, de una organización, aplaude a los miembros de su organización en público, pero habla con él en privado para corregir ciertas situaciones que de repente no están bien. ¿Sí? Entonces, esto es importante. El verdadero amigo, ¿sí?, aplaude al amigo en público y en privado le dice, oye, me parece muy bien, pero esto podría corregir. Lo que acabo de decir, esto me parece muy bien, pero esto podría corregir. Eso es fundamental para saber corregir. Algunos hablan del famoso método de sándwich, ¿no? Es decir, aplaudo, corrijo y nuevamente aplaudo la acción positiva que realiza esta persona. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, ¿no?, cuando una autoridad le dice a un trabajador, por ejemplo, en el caso de la municipalidad de Huaral, ¿no?, que una autoridad le diga a un trabajador, estamos muy contentos con el trabajo que tú realizas, eres muy buen profesional, pero me parece que podrías llegar más temprano para que así puedas tú aportar mucho más de lo que ya aportas a la comunidad y todos podamos salir ganando. En el fondo, has observado que llega muy tarde, ¿no? Pero empezaste a hablarle sobre su gran capacidad que tiene en el trabajo. Y entonces se lo va a tomar de la mejor manera. Eso es importante en la vida, en todos los ámbitos del espacio social, ¿no? En la tercera gran estrategia tiene que ver con algo que ya lo dije, el ser persuasivo, ¿no? Pero el ser persuasivo por sí solo, ya lo dije, que tampoco no basta, no es suficiente. El ser persuasivo pasa por el utilizar las emociones de los demás para lograr tener poder de convencimiento. Y por lo tanto, convencerlo sobre todo, no para que haga lo que tú quieres que él haga, no es eso. Eso sería, pues, utilizar a las personas. Sino de convencerlo de recorrer el camino que nos llevará hacia una visión de futuro como organización. Decirle lo importante que es que todos asumamos este compromiso. Persuadirlos, convencerlos, motivarlos, orientarlos y convencerlos sobre todo a decirle, eso nos espera a todos. Pero eso exige también de cada uno de nosotros. Otro elemento de esta estrategia tiene que ver con la integridad. El líder genera confianza en sus seguidores, pero esa confianza justamente lo genera por el conjunto de valores y actitudes positivas que demuestra en el día a día. Un verdadero líder es aquel que tiene valores humanos, aquel que transmite, pues, un comportamiento ético y moral adecuado, y por lo tanto demuestra una actitud justa. El dirigir con valores genera confianza en los demás. Entonces, ese es un cuarto elemento de una estrategia de liderazgo. Y un quinto elemento, lo dejé para el último, pero en realidad es sumamente importante, y ya lo he mencionado, es el tener una visión clara de futuro. Imaginar cómo sería un mejor mañana para mi vida, para mi existencia o para mi organización, para mi provincia, para mi país. ¿Sí? Una visión clara de futuro. Solo así se puede avanzar. Quienes no tienen una visión de futuro, no logran alcanzar ninguna meta, ningún objetivo. Pero esta visión clara del futuro, esta visión de futuro, debe ser una visión específica. Es decir, una visión que nos permita, pues, poder alcanzarla, poder lograr, poder llegar a ella. ¿Sí? No que sea un sueño ideal, no que sea una gran utopía que nunca podríamos llegar todos como organización, sino que sea específica. ¿Sí? Que de aquí al 2000 tanto lleguemos a esto. Y luego afrontaremos nueva visión de futuro, nuevos retos, nuevas tareas. Esta visión de futuro además debe ser medible. Medible en el sentido de que como organización uno debe saber con qué recursos alcanzarlo. ¿Cuál es el costo de llegar a esta visión de futuro? ¿Sí? ¿Cómo tendríamos que actuar cada uno de nosotros en la organización? Entonces, medible, que sea que uno tenga bien claro los elementos que nos permitan lograr ese objetivo que esperamos para la organización a mediano plazo. Y por último, debe ser, pues, también relevante, ¿no? Es decir, una visión de futuro que nos diga, pues, esto es importante.
no puede ser algo sin importancia. La visión de futuro tiene que ser algo importante para todos nosotros, para las autoridades, algo importante que espera la comunidad, para la organización, algo importante que esperan los vecinos, ¿no? Entonces, es relevante, específico, medible y relevante. Recuerden, son tres aspectos sustanciales que debe tener siempre una visión de futuro que todo líder debe siempre tener claro para poder orientar a su grupo, a su organización, o si hablamos de manera individual, esa visión de futuro para poder orientar tu existencia y por lo tanto tus acciones como ser humano para poder crecer como persona. El líder crea el camino, el líder dirige por dónde se debe transitar para llegar a eso que nosotros esperamos alcanzar en el futuro. Y esto va asociado con la toma de decisiones. La toma de decisiones en la vida es sumamente importante. Muchas veces nosotros fracasamos en nuestra existencia y fracasamos en la organización porque no sabemos tomar decisiones. Nuevamente lo relaciono con el tema de la pandemia, porque ese es el tema que aquí hoy nos ocupa. Yo creo que el contexto que hoy vivimos, el de la pandemia, nos lleva a que tengamos mucho cuidado con la toma de decisiones. Dije al empezar mi exposición que el contexto que hoy vivimos es un contexto de enorme complejidad. Por lo tanto, si nosotros hablamos de tomar decisiones, estamos hablando de posibilidades. ¿Qué posibilidades tengo o tenemos como organización para poder decidir, ¿sí?, qué camino tomar para alcanzar los objetivos que queremos? Y la complejidad del mundo contemporáneo que hoy vivimos nos presenta y nos va a presentar muchas más opciones y posibilidades. Y entonces decidir cuál de ellas escoger como una decisión favorable para la organización no será tarea fácil. No será tarea fácil. Habrá que informarse muchísimo. Habrá que tener mayor información a la mano para tomar la decisión más adecuada para la organización. Sin embargo, a pesar de todo ello, hay que creer en el poder transformador de las decisiones. Las personas que toman las mejores decisiones son las personas que alcanzan el éxito. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio de mi exposición. El éxito en el sentido de que se sienten felices con lo que alcanzan, con lo que logran, con lo que son. Que es el verdadero sentido de la existencia. ¿Sí? Aquí podríamos entrar nosotros a toda una conversación de carácter filosófico, ¿no? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿El ser humano para qué vino al mundo? Y de eso se ha discutido a través de la historia muchísimo. Hay quienes dijeron que la esencia del ser humano está en la pasión, en encontrarle pasión en cada una de las cosas que realiza. Otros dijeron que la verdadera esencia del ser humano está en la fe, en creer en la palabra divina, en la palabra de Dios, que orienta nuestra existencia día a día. Otros dijeron, no, la esencia del hombre está acá, en la razón, en saber medir cuáles son los costos y los beneficios de cada acción que como seres humanos realizamos en la existencia, en nuestra vida. Otros dijeron, no, la esencia del hombre está en una y otra cosa. Por ejemplo, hay alguien que dijo, la esencia del hombre está en el poder. El hombre donde está, el ser humano donde está, lucha por el poder. En el ámbito laboral, por ascender, alcanzar mayor poder en una institución. El poder es parte de la existencia del ser humano. ¿Sí? Alguien dijo, no, la esencia del hombre es la libertad. Si el hombre no es libre, no es un ser humano. Entonces el hombre tiene que alcanzar su verdadera dimensión de libertad. Yo diría, y comparto mi punto de vista, la verdadera esencia del hombre está en la felicidad. ¿Sí? El ser humano tiene que luchar por construir su felicidad. El ser humano tiene que alcanzar por alcanzar sus sueños que lo hagan sentir bien. Porque ahí está la razón de la felicidad. El sentirte bien con cada una de las cosas que tú realizas. El sentirte bien, por lo tanto, feliz con que tú aportes a tu comunidad, con que seas una autoridad de un gobierno local, regional o qué sé yo, ¿sí?, y puedas transformar la vida de los ciudadanos. ¿Sí? En fin, cada uno tiene sus propios sueños e ilusiones
que una vez alcanzado, te permiten construir tu propia felicidad. Creo que ahí está la razón de la existencia del ser humano. Lógicamente, que para poder alcanzar esa felicidad están de por medio también otros elementos que he mencionado. Esto, por ejemplo, el actuar siempre bajo la lógica de la razón, entender las cosas, lo positivo, lo negativo, y dejar de lado lo negativo y ver lo positivo, los costos y beneficios, las acciones, ¿sí? La fe es importante, ya lo hemos dicho muchas veces, para poder enriquecer la parte espiritual del ser humano, necesitamos llenarnos con ese elemento de la fe. Pero todo ello debe llevarnos a algo, a hacernos sentir felices de nuestra propia existencia. Ver en cada mañana una nueva posibilidad de hacer algo, no solamente por mi vida, hacer algo más también por aquellos que nos rodean. Llámese la familia, llámese el barrio, llámese la comunidad, llámese el país. Yo me siento feliz hoy de estar con ustedes, ¿sí? Porque puedo aportar con un granito de arena y dialogar con ustedes y intercambiar ideas. Porque en estos espacios, yo siempre lo considero, no solamente uno transmite conocimientos o experiencias, sino que al intercambiar ideas uno va logrando también nuevos aprendizajes. Y eso es lo importante en la vida. Interactuar con los seres humanos para poder enriquecernos con experiencia que tenemos cada uno. ¿Sí? Entonces, eso hay que entenderlo. La toma de decisiones son importantes. ¿Cómo lo asumimos? Con responsabilidad. ¿Para qué? Para alcanzar la felicidad, para hacer realidad nuestros sueños. El mundo es cada vez más incierto, ya lo dije. Es más turbulento, ojo también con ello. Ese es parte del escenario de hoy. Esta pandemia nos está demostrando que también, no solamente que vivimos en un mundo de incertidumbre, sino también en un mundo de cambios turbulentos, de cambios rápidos, violentos. Lo que hoy día es, mañana ya no es. Y entonces lo que hoy aprendo, mañana ya no me sirve. Las experiencias de hoy, quizá mañana ya no sean positivas. Y lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo. Entiende a relativizar muchas cosas de la vida. Y tenemos que aprender a convivir también con esa incertidumbre y con esa turbulencia en los cambios. ¿Sí? También hoy estamos viviendo en un mundo más interrelacionado. Y la pandemia eso nos ha demostrado. La globalización está presente en nosotros en todos los campos. Antes de esta pandemia, ya teníamos claro de que existía una globalización económica, una globalización política, cultural, pero hoy también esto lo demuestra, la pandemia nos ha demostrado que los límites geográficos entre los países ya no existen. Y por lo tanto también hay que entender que la toma de decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida también está interrelacionado con muchos otros elementos del contexto mundial. Por ejemplo, puedo tomar una decisión con respecto a cómo invertir en un negocio. Un claro ejemplo en el Perú, un claro ejemplo de toma de decisiones es el surgimiento de los emprendedores. Un claro ejemplo de eso. Pero si tú emprendes un negocio, emprendes un nuevo rubro en un campo económico, también tienes que tener el contexto mundial. Cómo esta se presenta, no puedes perder de vista de ello. ¿Te conviene invertir o no? ¿Es adecuado en esta temporada del año o no? En fin, ¿cómo se manejan los precios a nivel mundial? ¿De dónde necesitas tú importar y o a dónde vas a exportar? En fin, o sea, hoy en el mundo interrelacionado, globalizado, la toma de decisiones también pasa por tener en cuenta qué es lo que existe en el contexto mundial. Y felizmente, vivimos en un mundo también de permanente información. Miren cómo nos estamos comunicando hoy. Estamos permanentemente informados de lo que pasa en el mundo. Estamos permanentemente informados de lo que acontece en diferentes ámbitos. La información que hoy abunda es importantísimo, es necesaria, pero también hay que tener en cuenta cómo utilizamos esa información. Creo que hay que tener ahí en cuenta algo importantísimo. ¿Qué información nos sirve de manera positiva y qué información de repente no nos sirve de manera positiva? Hay un elemento que es importante tomar en cuenta. Si uno quiere alcanzar el éxito en la vida, hay que saber también de qué información permite que tu vida se vaya llenando, cubriendo. Lo digo esto, ¿saben por qué? Porque esta pandemia también nos lleva a que muchas veces la información que recibimos no sea la más adecuada. Nos llena de grandes temores, nos llena de grandes
de un mundo de incertidumbre lo vivimos, pero encima nos carga de temores, de pánicos, y eso muchas veces no es bueno en el ser humano. Estar preparado, sí, ser responsable, sí, pero la información que se genera de ese tipo no nos permite avanzar muchas veces, ¿sí? Entonces, en ese espacio que se nos genera para tomar decisiones, no solamente pensemos en nosotros, los adultos, también pensemos en los niños. Enseñémosles a los niños a cómo tomar decisiones a futuro, ¿sí? La vieja y tradicional enseñanza hay que transformarla en una enseñanza en la cual el niño, las nuevas generaciones, aprenden a tomar decisiones y que les permita avanzar en su propia existencia, ¿sí? Entonces, y en el punto de vista de las organizaciones, aquellas organizaciones que toman o que deciden tomar una acción y dejar otras de lado son las que mucho mejor les va en la vida, las que más alcanzan el éxito. Porque además hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Si nosotros deseamos tomar decisiones, tenemos que partir por algo, por tomar en cuenta el problema. ¿Cuál es el problema que yo quiero solucionar? Es decir, ¿para qué tomas decisiones? Para solucionar un problema, para enfrentar un problema, para transformar ese problema en una solución. Y bueno, sobre eso se ha escrito muchísimo. Hay muchos textos que muchos de repente ustedes lo han leído, algunos de ustedes, pero aquí la cosa no es teorizar. Hay quienes señalan incluso una serie de estrategias y de pasos de cómo identificar un problema que yo deseo cambiar. ¿Saben qué, estimados participantes de este conversatorio? Lo más importante para tomar una decisión adecuada es identificar el problema de manera correcta. ¿Sí? La identificación de un problema, ¿cuál es el problema que está en la organización, por ejemplo? ¿Cuál es el problema que tú tienes en tu vida, por ejemplo? Identificarlo de manera correcta, ese es el primer paso, identificar el problema. El segundo paso sería analizar el problema, pues. ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué podría generarme ello? Informarte, ahí viene la información que tú recibes para poder entender el problema. Luego tú te planteas cuáles son las soluciones potenciales que podrías darle a ese problema. Siguiente paso, toma decisiones, ejecutas y evalúas. Porque evaluar un problema también es importante. Nunca nos quedemos en realizar una acción en mi organización y nunca evaluar la acción. Debo evaluar la acción justamente para tomar y obtener aprendizaje de lo bueno y lo malo que se realizaron en ese proceso. Identificar un problema significa que nosotros no debemos confundir un problema con otro concepto que muchas veces tendemos a relacionarlo con ello. Las situaciones difíciles. Eso es importante diferenciarlo. No es lo mismo un problema que una situación difícil. Un ejemplo claro. Que no nos alcance el dinero hasta fin de mes, ¿es un problema o es una situación difícil? La respuesta es una situación difícil. El problema está mucho más allá de ello. El problema está mucho más allá porque a lo mejor no estás haciendo un buen uso de tu presupuesto. A lo mejor tus egresos son más altos que tus ingresos. En fin. El que el dinero no te alcance hasta el fin de mes es una situación difícil, pero el problema es otro. El problema siempre es la causa. La situación difícil es una suerte, digamos, de motivo que desencadena el que tú te sientas afectado. Pero si tú solo corriges la situación difícil, nunca vas a cambiar el problema. Y el verdadero líder, cuando toma decisiones, lo que busca es transformar el problema en una situación diferente. En un objetivo que pretendes alcanzar para toda la organización. Por lo tanto, la toma de decisiones debe conllevar a la transformación del problema, a la transformación de una realidad negativa en una realidad diferente, en una realidad positiva para la organización. Finalmente, yo quiero terminar esta participación poniendo énfasis en algo. En algo que lo vengo diciendo ya, pero que quiero que a ustedes les quede esto como reflexión. Ser líder es una decisión que uno debe asumirlo. Todos somos líderes potenciales. Asumirlo y hacerlo realidad depende de uno mismo. Tomar decisiones
es sumamente importante en la vida. Pero para asumir y tomar las decisiones correctas, yo debo saber diferenciar los problemas de las situaciones difíciles. Se toma decisiones en base a problemas para corregir desde las causas, ¿sí? Y transformar una situación negativa en una situación positiva para mi organización o para mi vida. Y finalmente, y con esto termino, en la situación de pandemia que hoy vivimos, no perdamos de vista que las posibilidades para tomar decisiones van a ser muchas más. Esto nos puede hacer mucho más compleja la vida, sí, pero también a la vez nos puede dar más posibilidades de éxito. ¿Sí? El cómo orientarnos, el cómo escoger las posibilidades positivas para alcanzar el éxito de mi organización, eso ya depende de cada uno de nosotros. El tener la información adecuada, el saber diferenciar y dejar de lado lo negativo para asumir lo positivo, eso tenemos que nosotros asumirlo con responsabilidad. La vida que nos deja este contexto de la pandemia ha transformado la vida social. Y dentro de esta situación, de la nueva vida social, del nuevo contexto social, tenemos que aprender nosotros a convivir dentro de esta situación y asumir una existencia con criterios diferentes y que nos permitan siempre valorar la existencia personal, pero también la existencia de quienes nos rodean, como son la familia, los vecinos, la comunidad. Muchas gracias.